Continuando con información del municipio de Atotonilco, con la participación de más de 250 niños, concluye el curso de verano, mis vacaciones en la biblioteca. Ahora sí quiero leer en las comunidades de Vito, El Refugio, Conejos, Progreso y la cabecera municipal. En un trabajo conjunto entre la Coordinación de Bibliotecas, la Dirección de Cultura y Derechos Humanos, el Sistema DIF, el Departamento de Prevención del Delito, la Dirección de Comunicación, entre otras, se desarrollaron los cursos de verano con actividades enfocadas a niños de entre 6 a 12 años de edad. Entre las actividades que se realizaron destaca la ya tradicional Marcha por los Derechos de la Niñez, la cual comprende un recorrido por las principales calles del centro del municipio, donde los pequeñitos con pancartas en mano exponen los derechos que deben recibir. Dicha marcha culminó en la Alcaldía Municipal, donde los participantes fueron atendidos por Edgar Reyes Martínez, presidente municipal. También, durante mis vacaciones en la biblioteca, los integrantes disfrutaron de actividades recreativas como activación física, campamento, actividad acuática y disfrutaron de la actuación del mimo Nanay y de la simpatía del payaso elegante y de la muñeca de Maya. Al evento cívico de clausura asistieron más de 250 menores que formaron parte de la actividad realizada en este municipio. Pedraza Cruz, secretario municipal, reconoció el trabajo del personal administrativo y bibliotecarias encargadas de compartir conocimientos y experiencias con los pequeñitos inscritos en este curso. Estamos clausurando ya esas tres semanas que todos ustedes, pequeños de primaria, pues tuvieron la oportunidad de estar conviviendo, de estar aprendiendo, de jugar aprendiendo, como se dice. Y sobre todo, quiero empezar agradeciéndole a los papás la confianza que tuvieron para, con la Coordinación de Bibliotecas, iniciar estos trabajos. Estos trabajos que, pues ya me acuerdo en nuestros tiempos de los papás, también se acordarán, somos de la generación más o menos algunos, pues nunca nos imaginamos, venían las vacaciones y pues era ver tele, era salir a jugar, era ir a las canicas con la bici, etcétera, pero por lo regular a sentarnos en el sillón a ver la tele. Hoy en día ese tipo de programas activan a nuestros niños, hoy en día esos programas los incentivan, hacen que vayan aprendiendo y que se vayan interesando en otras actividades. Y este tipo de cursos se puede lograr así, chavos. A lo mejor ahorita nosotros pues nada más venimos y a veces no se pudiera valorar todo lo que está detrás. Pero hay un gran esfuerzo que se fue haciendo desde la señora Juanita para con todos los que acabamos de mencionar. No me queda más que restarles, decirles que inicien cursos, que entren a la escuela con muchas ganas, que sigan aprendiendo, que le sigan echando muchas ganas, que le den un orgullo a sus papás, porque de verdad que no se van a arrepentir cuando sean ustedes grandes y sean atotonilquenses de provecho y puedan dar un gallito de arena por su municipio. Échenle muchas ganas, papás, muchas gracias por confiar en nuestra presidencia municipal, en el doctor Edgar Reyes, y de nuestra parte un fuerte abrazo y simplemente gracias. Efraín Pedraza hizo entrega de reconocimientos al personal involucrado, así como a las empresas Cemex y Fortaleza, quienes impartieron un curso del cuidado sobre el medio ambiente y los recursos naturales. Al finalizar este acto, se expusieron los trabajos y las manualidades que los niños y niñas elaboraron durante estas tres semanas que duró el curso.